Muy buenas, Running Army. Es para mí un placer presentaros Star Ocean Integrity and Faithlessness, o lo que es lo mismo, el Star Ocean 5 de toda la vida. Pese a las críticas que ha tenido este juego, porque la verdad que ha tenido muchísimas críticas, he decidido que, oye, voy a traerlo al canal, a ver qué tal se nos da, a ver qué tal es el juego, si es tan malo como pintan, porque a mí la verdad es que el anterior también tuvo muchas críticas, el Last Hope, y a mí me gustó. A ver, hay que tener en cuenta que esto es un juego de rol japonés con todo lo que ello conlleva, desde clichés de los personajes hasta gráficos un poquillo reguleras, porque son juegos que están más centrados en la jugabilidad, en los combates rápidos, en mucha caña y sobre todo pues en el tema de arma, de mejora las armas, de las habilidades, de las magias, sobre todo en eso, más allá del mundo abierto, porque realmente es todo lineal. Tiene diferentes caminos, pero bueno, más o menos el lineal te van indicando todo. Y bueno, vamos a ver qué tal es. No hace tanto que salió hace un par de meses. Y ya os digo, la verdad es que ha pasado sin pena ni gloria por el tema de las críticas que ha tenido por parte de todo el mundo, tanto de la comunidad como de los propios medios de comunicación. Eso sí, está en, un problema que tiene es que está en inglés, no tiene ni siquiera subtítulos en castellano. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser poner las voces en japonés, que yo creo que estos juegos se disfrutan mucho más con las voces en japonés. Vale, está en inglés, vamos a ponerlo en japonés. Y los subtítulos van a estar en inglés. Bueno, no voy a estar traduciéndoos todo lo que va poniendo, porque puede ser un auténtico coñazo, pero más o menos os voy a ir dando las ideas básicas de lo que están comentando, para que más o menos podáis seguir un poco la historia. Así que vamos allá. Esto es el Temple Ronin, esto es Star Ocean Integrity and Faithlessness. Vamos allá. Vale, dificultad fácil o dificultad media, no hay más. Vamos a elegir la dificultad media. Parece ser que hay un par de misiones que tiene que ser de protección y parece ser que son bastante complicadas. Entonces hay gente que recomienda jugarlo en modo fácil para este tipo de misiones. Pero bueno, yo creo que voy a jugarlo en modo medio. Si tengo que farmear un poco para subir el nivel, pues lo farmearé. Y si tengo que sufrir un poquillo más en algunas misiones, pues sufriremos. El juego está tirando a 60 FPS. Ciudad de Stal. Y la verdad es que yo lo he estado probando fuera de cámara este inicio y a mí gráficamente me ha gustado. Hombre, a ver, reconozco que no es una maravilla, pero oye, fijaos, la verdad es que luce bastante bien. Pero bueno, no estamos aquí para hacer un análisis, estamos aquí para disfrutar, así que a ello que vamos. Vale, empezamos tutorial un poquillo. ¿Te gustaría mirar el tutorial? Claro que sí. Que me vayan explicando un poquillo. Vale, puse el botón de dirección, el joystick para moverte. Vale, correcto, cuadrado, círculo para moverte más rápido, más despacio. Vale, perfecto. Vale, con el R3 más o menos. Enfocamos la cámara, perfecto. Vale, con los botones de dirección podemos, digamos, enfocar mejor la cámara, acercar o alejar un poco más la cámara. Vale, no hay problema. Y todo esto se puede modificar en los ajustes. Bueno. Vale. Con el X cuadrado podemos atacar a los enemigos. Vale. El X, digamos, hace un ataque débil y el círculo hace un ataque fuerte. Depende de la distancia de tu personaje. Vale, bueno, sí, que cambiará de corto a largo alcance los ataques, vale, en función de la distancia a la que se encuentren los enemigos, vale, perfecto. Vale, cuando existan varios enemigos en pantalla, podemos cambiar de objetivo con el L1, R1. Vale, y si apretamos los dos al mismo tiempo, el L1 más el R1, digamos que se nos pone al objetivo más cercano a nosotros. Vale, perfecto, así cuando haya varios enemigos, pues podemos cambiar con L1, R1, enfocamos a distintos. Pues si queremos cambiar de enemigo. Vale, si lo podemos poner en semi-auto en los ajustes y automáticamente se nos va a ir al enemigo más cercano siempre. Pero yo creo que voy a dejarlo eso desactivado porque a mí me interesa, si tengo acaso un objetivo en mente o estoy enfocado en uno que le queda poca vida, prefiero ir a por ese a que se me esté continuamente cambiando. Vale. Vale, como veis aquí se puede cambiar. Changing targets. Manual, sí. Lo voy a dejar en manual mejor para poder elegir yo a por quién voy. Vale, vamos a probar un poquillo el combate. Vale, la X... Como veis, ataque de débil y el círculo. Un ataque un poquito más fuerte. Vale, perfecto. Ataque débil. Ataque fuerte. Vale. Vale, con el cuadrado nos ponemos en guardia. Vale, que nos protegerá contra ataques débiles. Que nos reduce el daño que recibimos.
¿vale? Y en estado de guardia, por así decirlo, si utilizamos el stick izquierdo, podemos esquivar el ataque que nos haga el enemigo. Vale. Vale, el problema de lo de la, digamos, de cubrirnos, de protegernos, es que los ataques fuertes nos rompe la protección. Digamos, esto es un sistema de como especie de piedra, papel, tijera, ¿vale? Están ataques débiles, ataques fuertes y cobertura, o sea, lo que es cubrirse. El ataque débil interrumpe el ataque fuerte. O sea, que si vemos que no van a atacar de manera fuerte un enemigo, lanzamos un ataque débil y lo paramos. Pero el ataque fuerte nos rompe la guardia, o sea, que tengamos guardia, como nos ataquen con un ataque fuerte, flipamos. Pero a su vez, la defensa, lo que es la protección, nos defiende contra los ataques débiles. O sea, digamos que es una especie de trío aquí, que es una especie de pescadilla que se muerde la cola, perfecto. Vale, si, bueno, apretamos cuadrado en el momento en que nos vayan a hacer un ataque débil y podemos hacer un counter, un contraataque, perfecto. Vale, podemos, bueno, nos están diciendo que lancemos todos los contraataques que podamos para hacer las batallas mucho más fáciles. Bueno, vale, a ver, vamos a enfocarnos bien. Venga por mí, tío. Venga por mí. Ahí estamos. Vale, es difícil porque no sabes cuándo te va a atacar. Ahí estamos. Venga, vale. Vale, el tema de la cobertura, eso no sé si lo utilizaré mucho, lo utilizaré menos. Vale, las habilidades de batalla son poderosas habilidades que nos gastan MP, que son los puntos de magia, que entiendo que es la barra azul de abajo, la que tengo ahora mismo, 89. Vale, para ello tengo que mantener apretado el X o el círculo para atacar a un enemigo. Vale, perfecto. Sería lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de un ataque débil sería mantenerlo pulsado. Ahí va, ahí me ha pillado. A ver, esto no sería. Sería mantener pulsado X, esto es. Sí, señor, mola, la verdad es que mola. Eso sería que el ataque débil, o sea, el ataque con X mantenido pulsado. Me faltaría el del círculo, no me ha dado tiempo a probarlo. Pues nada, ala, se acabó. Venga, nos está diciendo que qué tal que nos demos una vuelta por el mundo, por la ciudad. Venga. Creo que han pasado 5 años. Que ahora la ciudad es un lugar mortal, vamos, de miedo. Vale, espero que tu padre esté bien, perfecto. No tienes que preocuparte de él, vale, magnífico. Vale, Stahl parece ser que está bajo ataque, esta ciudad parece que está bajo ataque. Aquí hay unas señoritas hablando. Están hablando como de hombres, están hablando como de novios, de novietes. No me digas que estabas escuchándonos, Fidel. Pues sí, os estaba escuchando, señoritas. ¿Qué quieres? No se supone que estás trabajando, ¿vale? Supuestamente Fidel este es miembro aquí de la seguridad de Stahl, de esta ciudad. La verdad es que mola, la ciudad. Y tenemos que proteger la ciudad de unos invasores. ¿Vale? Desde hace años que está siendo atacado la ciudad. Un gato, macho. ¿Podemos hablar con él? Sí. Chubby Cat, un gato gordito. A ver, esta es la edición digital. Antes que nada, voy a mirar un momento el... Vale, con el botón Options ponemos el menú, el mapa por así decirlo, y yo quiero ver el menú del personaje. Con el triángulo, vale. Sí, quería deciros, esto es la edición digital, y la edición digital me regalaban 5 objetos, me parece que son descarga gratuita. Lo que no sé es dónde están. Son objetos que uno te mejora la beat, otro mejora la experiencia que vas ganando en combate, hay otro que te mejora la magia o te reduce los puntos de magia que necesitas. Eran varios, lo que no sé es dónde están ni cómo se consiguen, y, o sea, son gratis, pero no sé... No sé cómo obtenerlo, no sé si ya los tiene por defecto aquí los personajes. Vale, tenemos aquí unas cuantas pociones. Comida, armas, libros de habilidades, armaduras, accesorios, materiales y llaves. Starry Bonus Item Voucher. Valkyrian Bonus. Vale, estos son... Ah, vale, estas son las llaves que me darían los objetos. Tengo que ir a... Go to sleep while holding this natural piece of paper. ¿Qué me estáis contando? Que me tengo que ir a dormir, ¿no? Para poder conseguirlos o algo así. Es un tesoro o algo eso.
Ah, vale, es un tesoro que, digamos, un regalo que por la noche se transformará. Vale, en los regalillos. Bueno, pues ya os digo, son varios objetos, como veis, son 5 que cada uno me daría una mejora, por así decirlo. La verdad es que viene bien. A ver qué más tenemos. Tenemos las skills. Que esto sería distinto de los roles. Las skills serían las habilidades estas que habéis visto cuando mantenemos apretado, por así decirlo, el botón X. Y cuando mantenemos apretado el botón círculo, la habilidad esa especial que ha hecho, que consumiría puntos mágicos, pues serían estas. Y estas supuestamente se consiguen con libros que vamos encontrando a lo largo del mapa. Hay un montón, por lo visto puedes equipar 4 por personaje. Ahora tengo el doble slash, que es el que hemos hecho antes. Vale. Tengo skill level 1 de 5, o sea, me quedarían subir todavía 4 niveles para conseguir el siguiente. Skillbook, vale. Swordsman Manual, vale, perfecto. O sea, que necesitaríamos unos libros para ir aprendiendo más habilidades de estas y poder equipárselas. A ver, la verdad es que está bien. Ya os digo, más allá de los gráficos, lo bueno que tiene este juego es esto. Todas las posibilidades que tiene. Lo veis, ahora solo tengo el doble slash y por eso, manteniendo apretado el botón X y manteniendo apretado el botón círculo, me hace el mismo ataque. Porque ahora mismo solo tengo uno. Se pueden llevar 4, 2 de corto alcance y 2 de largo alcance. Entonces, en función de la distancia a la que está el enemigo, cuando le apretemos al X y mantengamos apretado el X, hará un ataque o hará otro. Ahora mismo solo tengo el mismo, los 4, porque no tengo otro. Vale, podemos aprender doble slash, no podemos aprender nada más porque no tengo ningún libro más, perfecto. Especialidades. Vale, esto serían las especialidades que ya estaban en el anterior Star Ocean, que serían como especialidades para de minería, de sacar vegetales, digamos que serían para obtener objetos por el mapa. Entonces esto os interesa. Esto interesa conseguirlo cuanto antes, ir mejorándolo, porque oye, por el mapa hay un montón de sitios donde farmear, no enemigos, sino farmear lo que es objetos, que luego me pueden venir bien para las construcciones. Esto es un juego que se basa mucho en andar fabricando armas a través de objetos, en andar uniendo armas unas con otras, por lo menos en el anterior Star Ocean era así, y entiendo que este también. Como veis aquí, exacto, creación, no puedo ahora mismo, pero bueno, a ver si más adelante podré. Y será para poder ir creando armas y ir creando armaduras. De hecho, las mejores de los juegos de estos, de los Star Ocean, suelen ser creadas por vosotros. No esperéis que la vayáis a encontrar por ahí. A ver, el tema de los roles. El tema de los roles es, digamos, no sé si jugasteis al Final Fantasy XII. Sería como una especie de gambits del Final Fantasy XII. Que serían una especie de órdenes que tú das a los personajes para cuando los controle la máquina, que actúen en función de esas órdenes que le has dado. Por ejemplo, estos gambits o estos roles pueden ser atacar al enemigo más débil. Y el personaje al que le has puesto eso va a atacar todo el rato al enemigo más débil. Entonces se pueden poner varios. Como veis, se pueden poner, creo, 4, solo 4. Bueno, no sé si se pueden poner 4 más, pero bueno, parece que solo 4 por ahora. Y en función, ya os digo, podéis poner ataque, podéis poner defensa. Que si a un personaje le ponéis el primero que sea defensa, pues se va a estar, va a tener prioridad todo el rato a la defensa. O si le ponéis un rol de estar curando todo el rato al personaje aliado que tenga menos de un 50% de vida, va a dar prioridad a curar a ese personaje todo el rato. Entonces esto viene bien porque parece ser que, según he leído por los comentarios y por los análisis, la inteligencia artificial de los personajes no es que sea del todo magnífica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que prepararse esto bien de los roles, porque esto puede salvar los combates. Como son muchos personajes en pantalla, son 7 personajes en pantalla de los cuales podemos controlar a 6 al mismo tiempo. Al mismo tiempo vamos cambiando de uno a otro. Entonces esos 6, pues oye, hay que tenerlo esto bien, bien marcado para que cada uno tenga su función. ¿Cómo se aprende esto? Anda, mira, esto podría aprenderlo ya. Vale, asesino de plantas, asesino de insectos. Ataque, defensa. A ver, digamos que cada personaje tiene una especialidad. Digamos que la especialidad de Fidel es ataque. Entonces, pues lo suyo es ponerle siempre roles de ataque. Hay otros personajes que van a tener prioridad, o van a tener, sus personajes son en sí de defensa. Pues hay que ponerle roles de defensa. Vale, como veis aquí, defensa, curación, de apoyo y misceláneos, que sería una especie de un poco de todo. De que te recupera maná, un personaje que te recuperaría maná, que te ayudaría, también que atacaría. Vale. Vale. Vale, esto lo que haría, como veis, el asesino de plantas lo que haría sería hacer más daño a las plantas, y el insecto lo mismo, pero haría más daño a insectos. Vale, perfecto. Bueno, por ahora no voy a tocar nada. Equipo. A ver, podemos tener un arma, solo tengo una. Como veis, a la parte de derecha aparece el ataque, la defensa que tiene, pero bueno, lo suyo es el ataque. Y si tiene algún efecto de fuego, de hielo, y los otros no sé qué son, la verdad. Ya no lo explicarán tranquilamente.
Como veis aquí, la armadura que llevo, vamos, es una especie de abrigo bastante chulo. Solo tengo uno también. Y me protege 10 de defensa. Y además me protege otra cosa ahí, un circulillo amarillo que no sé muy bien de qué es. ¿Qué elemento me protege? No sé, pero bueno, me protegería un elemento. Y luego puedo llevar dos accesorios, lo cual está bien, bueno, ya sabéis, son los típicos. Pues anillo o que te mejora a lo mejor un 5% la vida o cosas así. Vale, creación, por ahora no hemos dicho nada. Vale, búsquedas. Aquí estarían, digamos, sería el... la guía, por así decirlo, de las misiones que tenemos activas, de por dónde vamos. Un poco nos hablan un poco de las ciudades y del mundillo. Como veis, búsquedas. Por ahora no tengo ninguna, no tengo ninguna misión. Trofeo de batalla. Enciclopedia con todos los enemigos y todos los objetos, entiendo. Con todas las armas. Todo lo que vamos encontrando aparece aquí en la enciclopedia. Se va guardando aquí en la enciclopedia, lo cual viene muy bien. Glosario, perfecto. Que básicamente nos vuelven a explicar, pues, si lo que acabamos de ver, los tutoriales que estamos viendo, pues si os lo habéis saltado o tenéis alguna duda. Localizaciones, nos cuenta un poco el mundillo. El reino de Resulia, que es donde estamos. El reino de Resulia es como una especie de reino grande, de los cuales está compuesto por pueblos, y uno de ellos es este Stal, que es donde estamos. Resulia Central. Y el pueblo, como veis, la villa de Stal, que es donde estamos. Es el lugar de nacimiento de Fidel, lo pone ahí. Vale, perfecto. Vale. Y todo formaría parte del Vestilian Continent. Del continente de Vestilia. Vale. Y poco más, la verdad, que ya me callo un rato y vamos a seguir un poquillo. Cargar partida y ajustes. Bueno, tampoco, como veis, tampoco es muy, muy liado. Muy complicado, pero bueno, a ver, ¿por dónde vamos? No tengo ni idea. Tengo que seguir al pavo este, pero... el pavo está así... va más bien donde voy yo. Vale, gracias por patrullar, me están diciendo. ¿Estás aquí, Fidel? Un niño energético. Vale, que quiere andar con nosotros. Vete de paseo, niño, que no quiero que estés aquí andando alrededor nuestro. Nada, gráficamente yo os digo que se ve bien. No sé luego cómo lo vais a ver en... fuera, en lo que es en el vídeo de YouTube. Pero yo os digo que los 60 frames lucen bastante, mucho colorido. Hombre, a ver, pues hombre, como veis en el mapa es todo guiado, es un camino, no, no tiene tampoco... pero la verdad es que luce bastante. Me voy a echar un vistazo por aquí, por la ciudad. Otro gato de estos. A ver, el objetivo ahora es eso. Vale, un día maravilloso, con un tiempo maravilloso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me estoy diciendo? Están aquí los niños, ¿qué os pasa? Vale, están hablando del pescado aquí que han capturado. Vale, están hablando de la pesca. Me parece que se puede pescar en este juego también. A ver, por aquí ya no puedo pasar. A ver un poco aquí los fondos, cómo se ven. Está guapo, la ciudad, está clavada ahí en piedra. Está construida ahí en piedra, bastante guapa. Venga, vamos por el otro lado porque por aquí parece que no hay nada más. Ahora puedo hablar con este hombrecillo. Vale, que no tienen respeto, perfecto. Pues nada, por aquí ni nada, vamos a la parte de arriba de la ciudad. El hombrecillo aquí, ¿cómo anda? Vale, aquí tiene una casa ahí en el centro del pueblo, me parece que ha dicho. Tío, hay unas escaleras ahí. Con una puerta, pero no sé cómo se llega hasta ahí. Ya digo, el anterior es un juego que está sobre todo centrado en el tema de los combates, que para que sean combates rápidos. Vale, manteniendo la villa segura, Vale, me gusta la actitud, sí señor. Y la señorita esa sigue diciendo con el tema del tiempo que hace, magnífico. Ha echado por aquí un vistazo. Vale, que está allí Miki. Miki. Tiene tu edad, ¿no? Parece más mayor. Vale, me está diciendo que vayamos para allá, a ver qué hace allí Miki. A ver, el minimapa, mapas. Vale, os ofrecen bastante información, vuestra posición actual, los puntos cercanos y varios destinos, vale. Podemos ajustar el tamaño presionando el path. Perfecto.
Para ver el mapa completo de un área, hay que apretar el botón Option, como hemos hecho antes. Vale, que no podemos ver los mapas en todos los áreas. Y tampoco te podrás mover mientras que el mapa está abierto, vale, perfecto. Vale, como veis, si presiono el pad, fijaos en el minimapa de arriba, si presiono el pad, se hace como más grande. Vuelve al mismo tamaño, más grande, perfecto. Y si presiono el start, aparece el mapa completo, vale. Bien, bueno, por ahora no es tampoco muy... He hecho un vistazo por aquí antes de hablar con Mickey. Me parece que Mickey es otro de los personajes, la tía esa, la chica esa es otro de los personajes de aquí del juego. Es una amiga aquí de Fidel, desde hace años. Vamos por aquí. Puedo subir por las escaleras, pero bueno, en un principio vamos a hablar con ella, porque contra antes empecemos a tener peña en el equipo, mejor, ¿eh? Esto no se puede abrir, ¿no? No, está cerrada, más aparece ahí el circulillo ahí en rojo. Vamos a hablar con Mickey, a ver qué hace ahí. ¿Qué ocurre? He visto gente en la distancia, mucha gente. Hay gente allí. Me está diciendo que ha visto a gente allí al fondo. Tus sospechas son correctas. Están hablando de pescar. ¿No es extraño? Vale, dice que vayamos a hablar con el alcalde por ahí que hacemos con aquellas personas, pero claro, nos está diciendo aquí Fidel que como que vayamos mejor para allá, ¿no? Vale. Que vayamos a hablar con el alcalde, básicamente, para ver qué hacemos con esas personas, porque son sospechosas de estar allí. Y como ahora están pasando cosas en la ciudad, que es lo que nos ha dicho Mickey. A ver, ¿puedo controlarla ya? A ver. No, estoy solo todavía. Viene conmigo, pero por ahora no es... Ahora entro. A ver, quiero mirar también el tema de los periodos de carga, a ver cuánto tarda en cargar las zonas y cuánto tarda en cargar los sitios estos interiores. No parece que tarde en cargar mucho, lo cual está muy bien. No estoy mintiendo. Eitalon, son Eitalon. Vale, son bandidos llamados Eitalon, de un grupo de Eitalon. Vale, son tan peligrosos que el padre de aquí de Fidel fue hace años a enseñar a los pueblos a cómo defenderse de ellos. Cálmate, alcalde, que está perdiendo la cabeza. Vale, que vamos a enfrentarnos a ellos. Vale, que nos está pidiendo que defendamos la ciudad de la perdición. Que daremos todo lo que podamos, sí señor. Pues vamos a defender la ciudad de los tíos esos. Empieza la caña, señores. Empieza la caña aquí en Star Ocean. Hay que defender del ataque de los pavos estos, de los bandidos estos. A ver cómo son de fuerte y a ver el combate. ¿Qué tal? Vale, ¿estáis listos, chicos? Para allá que vamos. Vale, ¿pero por dónde es? Por allí, ¿no? Por el otro lado, ¿no? A ver, que me perdió. No. ¿Para dónde iba? Tengo que ir para arriba. Mickey ha desaparecido, inexplicablemente, ¿eh? Entiendo que esto va a ser una lucha para ir probando un poco. La verdad es que a 60 FPS mareo un poquillo, ¿eh? Parece que no, pero mareo un poquillo. ¿Cuándo va a venir?
Sono hoga y ni kimatter. Bueno, está diciendo que algunos piensan que no, mejor no atacar. Bueno, está, dependiendo del número, claro. Nidome wa kibishii daro. Minna no shinshi mo tatemono mo itame. Dou suru? Chūgō ni engun o okutte morau shika nai. Sore mo kore mo saisho no shūgeki ni. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, que metas a los niños y a las mujeres adentro del, de la alcaldía, por así decirlo. Vale, perfecto. ¡Toma ya! Vale, yo estoy gastando un montón de puntos mágicos de esto, pero la verdad es que... Perfecto. Miki. Ahí va, me ha pillado distraído. Ah, me come cura, vale, perfecto. Vale, que vayas adentro de la alcaldía, le está diciendo. Y está diciendo ya que no. A ver, es difícil porque tengo que estar atento de los... de lo que pone, pero también tengo que estar atento al combate, o sea que... Vale, uno menos, perfecto. Sí, señor. Vale, Miki es la personaje que nos cura, es la curandera del equipo, por así decirlo. Vale, magnífico. Y ya tengo a los dos, perfecto. A ver qué armas lleva esta Miki. Petaling Wand. Vale, que hace 10 de ataque y tiene 15 de inteligencia, que entiendo que la inteligencia es lo que va a marcar el poder mágico, por así decirlo. Vale, es un personaje sobre todo defensivo, como veis. Sobre todo defensivo de, en cuanto a magia, en cuanto a daño mágico. Vale, el típico personaje que hay que poner siempre en la retaguardia para que se dedique a curar a todos. Vamos a ver si le podemos poner... Vale, tiene de rol el curandero, nivel 1. Vale, y tiene Healing y Firebolt. Ah, o sea, puede atacar también. Fijaos, tiene de habilidades curar y bola de fuego. Vale, perfecto. O sea que también puede atacar, perfecto. Lo que sí me he dado cuenta es que durante el combate sí puedo cambiar entre ellos, pero lo que es en ciudad como ahora mismo, ahora no. Ahora tengo que controlar a Fidel por narices. Pues nada, vengamos para allá. Vamos a seguir buscando enemigos. Por ahí no se va a poder, ¿eh? Por ahí no se puede. Por aquí tampoco. ¿Puedo ocuparme de esto? ¿Puedo ocuparme de eso? Están diciendo. Por aquí tampoco. Joder, ¿dónde voy? Ah, vale, ahí abajo, Miki, ahí abajo. Que están atacando a nuestro amigo. Vale, la barra. Creo que no se me ha... Pensaba que se me había recuperado, pero no. Entre combate y combate no se recupera la barra de MP. Eso es un montón. Vale, venga. Flawless Victory. Vale, está diciendo que les meta dentro de la alcaldía, que lleva a todos ahí adentro, al ayuntamiento. Ya os digo, no sé el tema del MP. No se me recupera, como veis, entre combate y combate. Con lo cual hay que tener cuidado. Yo lo estaba aquí gastando libre tontamente aquí a modo de bueno, no pasa nada, pero fijaos, me queda 24 puntos solo. Ahora cuando entre en combate voy a cambiar, a ver si puedo cambiar a Miki y controlar un poco, a ver qué tal. No, no puedo cambiar. Por ahora no puedo cambiar. Morir. Adiós. Concluyo. Huyen. Hala, salid huyendo, chavales. Salid huyendo. Sí, señor. Lo conseguimos. Hemos ganado. Bien, hemos subido nivel. Perfecto. Hemos obtenido varios objetos. Como veis, al final de cada combate nos dan una pantalla de resultados donde vemos la experiencia, el dinero y los objetos que hemos ganado. Y ahora nos sale el miembro Sepira, que es Miki. Nos hemos quedado solo otra vez. Vale, el pueblo vive para ver otro día más. Te voy a agradecer todo lo que has hecho por nosotros.
Nadie sabe qué va a pasar próximamente. Próximamente. Que volverán otra vez. Eso creo. Dime que no es verdad. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Tienes alguna especie de plan? Tenemos que ir a preguntar al rey para que nos mande tropas. Partiré ahora mismo. Vale, pues como veis, bueno, tampoco es que la historia del juego tampoco es que sea una novedad magnífica. Vale, no, como veis no hay tampoco vídeos. Todas las conversaciones son así en con motor del propio juego. Hecho y hecho, vale. Está diciendo que proteja la ciudad de Stahl por él. Y el otro ha dicho que se queda a cargo. Bueno, tenemos que ir a hablar con el rey, entiendo, de la ciudad. No de la ciudad aquí, del pueblo, sino de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. A ver. No me acuerdo cómo se llamaba. Hemos dicho que es... De Resulia, que nunca me acuerdo. Resulia, tenemos que ir a hablar con el rey de Resulia para que mande tropas aquí a que nos eche una mano. Ahí estoy mirando a ver si hay alguna tienda o algo de eso así donde pueda hacer algo, donde pueda descansar. Ah, mira, aquí puedo entrar. A ver qué es. Voy a ir entrando en todas, simplemente para ir viendo más o menos qué hay en cada ciudad. ¿Qué es esto? Camuz Training Hall. Ah, aquí es donde aquí el muchacho, el Fidel Camuz, que es el protagonista este, entrena y entrena a la peña. Entiendo que aquí podremos... Será una especie de arena para poder combatir si queremos. Bueno, no, por ahora no me interesa tampoco demasiado. ¿Qué hace aquí una niña aquí sola? Bueno. Venga, vamos a ver, quiero que llegue a alguna tienda o algo eso. Me vendría bien alguna tienda, alguna armería o algo eso. A ver. Alguna. Aquí hay otra. Sobre todo para ir mejorando el equipo. Ah, vale. Aquí hay un punto de guardado. Magnífico. Vale, puedes salvar tu progreso examinando estos puntos que están localizados en posadas. Vale, perfecto. Durante escenas, sin embargo, aparecerán en rojo en vez de en azul. Vale, que no podrás utilizarlos. Vale, magnífico. Vale, que podemos guardar... Podemos cargar una partida anterior. Perfecto, bueno, sí. Ah, no me cuentes tu vida. Perfecto. Fidel's House. Ah, es la casa de Fidel. Es nuestra casa, tío. Pues hombre, no es que sea una maravilla, pero... Bueno, un poco simplona, ¿no? ¡Cofre! Signet Card Healing. He obtenido como... Una esta de cura. Algo de cura, pero no sé qué es. No sé qué he obtenido. Algo de cura, sí, pero... cuando lo lanzas al aire... Vale, digamos que la carta, por así decirlo, explota. ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Ah, permite a todos aquellos que no tengan la magia de curación invocarla. Vale, perfecto. Es como una especie de objeto de uso. No es una magia en sí, es un objeto de uso. Vale, pero esto está bien. Porque cuando lleguemos a un problemilla, a un combate, pues lo lanzamos, lo utilizamos. Y si alguno puede utilizar magia de cura, mejor. Vale, bien. No está mal. Pero yo sigo buscando los objetos esos que me habían dado, tío. Lo mismo tengo que sobar o algo eso. Me ponía que sobara, pero no sé cómo. A ver. Vale, partida guardada. He guardado la partida. Vale, pero sigo sin saber cómo. A ver, ¿qué? Examinar. Ah, vale, puedo ir a dormir. Correcto, venga. Esto es lo que quería. Entiendo que ahora recuperaré toda la estamina. Ah, y ahora sí, correcto. Ahora he obtenido los objetos que buscaba. Perfecto. Vamos a echarles un vistazo, un momentillo, yo voy contando a ver qué me han dado. A ver, esto es por la descarga digital, esto todos los que lo descarguéis el juego digitalmente os lo van a dar. Vale, y entiendo que además dormir me ha recuperado de todos los puntos que tenía, vale, perfecto. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué son estos objetos?
Brazalete de las estrellas. Que lo que hace es... ¿Dónde está? Abajo. 10% de causar... Nada, de que me causen un 20% de daño menos. Correcto, esto para un personaje a lo mejor que reciba mucho daño viene bien. O para un personaje defensivo que tenga poca vida y que queráis protegerlo sí o sí, esto puede venir bien. El anillo de las Valquirias, que me hace un 5% de ataque, un 5% de inteligencia y me aumenta el índice de daño crítico un 5%. Este anillo es cojonudo. El Gold Bunny, la estatua de conejo dorado, que lo que me hace es un 20% de experiencia más y un 20% de dinero más. O sea, este también es muy bueno. Esto se lo equipo a un personaje, así que quiero que suba de experiencia rápido. Y con un 20% de experiencia más me puedo poner las botas. Vale, otra... Este es como... Según un llavero de otro conejillo, así, un, o sea, de un bicho raro, que hace que cueste el MP y los puntos mágicos un 10% menos. Vale, esto vendría muy bien para un mago, evidentemente. Por un modo, incluso para el propio Fidel, porque como hago los ataques especiales, eso sí me cuesta un 10% menos. Pero bueno, en un principio, para un mago. Para Mickey vendría bien este objeto. Vale, y esto sería un tomo secreto de Stallion que me haría un 5% más en los hechizos curativos. Esto no sé si es equipable. No sé si es equipable, esto hay que usarlo, no sé. Pero bueno, entiendo. A ver, como es de curativo, pues lo suyo es que lo utilice Mickey también, que es el personaje de mago. Entonces se lo voy a dejar a ella también. En un principio yo me voy a poner... Como puedo ponerme dos en un principio, voy a ponerme... No tengo ningún personaje más. Pues oye, lo suyo es el de ataque, el de inteligencia y el de la experiencia, básicamente. Ahí estamos, me pongo estos dos. Me gustaría también el de... El MP, el que me cuesta menos MP. Pero bueno, en un principio con estos dos, como no puedo ponerme más, para subir un poco de experiencia más rápido de Fidel. Venga, seguimos. Seguimos. A ver si hay algo más que visitar. Ah, vale, perfecto. Por aquí abajo nada más. Y arriba tenemos Infimari y Major's Mansion. Vale, perfecto. Y luego he visto como unos símbolos de una tienda de armas, que entiendo que es lo que yo estoy buscando. A ver si puedo comprar un arma en condiciones mejor que la que llevo. A ver, yo con estos juegos disfruto mucho. A lo mejor estoy diciendo, vaya coñazo, tío, ve más rápido. Yo es que disfruto mucho. O sea, disfruto mucho aquí dando vueltas por ciudades, dando vueltas aquí a que compro, a ver qué no compro. Más allá de los combates en sí, disfruto mucho de esto. Entonces, os lo digo porque a lo mejor habrá unos que estaréis diciendo, tío, qué lento vas. O sal ya a combatir fuera. Vale, quiero ir bien preparado también. Infimari, vale. Oh. Y este ser, no sé si es un chico, una chica, no sé qué es. Vale, es una especie de clínica. ¿Qué dice? ¿Que la tengo que pagar o así? Vale, que está diciendo que si estoy herido, que vaya, no sé qué. Vale, esta sería una curandera. Vale, sí, vale. Vale, te están diciendo eso, que... Vale, que no deja de decir el doctor Melier, que entiendo que es este de aquí, que no deja de decir cosas buenas de mi padre, perfecto. Eres tú, doctor Melier. Es un mago un poco peculiar. Bueno, digamos que son magos, esto es una clínica, no sé muy bien qué hace aquí, pero bueno, entiendo que a lo mejor luego más adelante habrá algo que ver. A ver. No. Vale, en la casa del alcalde, vamos, en el ayuntamiento no voy a volver a entrar porque ya total es tontería. A ver, si quiero entrar en esas que he visto, como veis, voy directo a parte del punto de ruta, que es la estrella esta que veis. Hay otros dos sitios que son como de armaduras y de armas, entiendo, que es lo que quiero ir. Vale, que no ha podido dormir desde el ataque, perfecto. ¿Oh? Que viene conmigo a la capital. No seas estúpida, Mickey, vete a casa. Pues no. Espera un minuto. ¿No entiendes el peligro que supone? Que nunca me va a dejar solo, que me va a ayudar, no seas egoísta. Para que si estás en problemas, yo te voy a ayudar. Vale, que puede ser capturada. Está diciendo que puede ser capturada por bandidos, que puede ser atacada por animales, pero que vamos, que ella va a estar conmigo, que no se va a separar. Venga, va.
Como veis, le ha dicho que venga, que la deja que venga con nosotros y se ha puesto contentísima. A ver, cambiando de personajes. Puedes cambiar de personaje durante la batalla, o sea, solo durante la batalla, no durante el mundo así, por así decirlo, con el botón de dirección izquierdo o derecha. Vale, una vez que has cambiado el personaje, vale, el personaje anterior que has controlado pasará a modo automático según la inteligencia artificial del juego. Vale. Ah, vale, podemos poner en automático o en manual. En manual significa que una vez que cambiemos de un personaje a otro, ese personaje que hemos dejado de utilizar no va a hacer nada hasta que no volvamos a controlarlo. Mientras que si lo dejamos en auto, va a seguir actuando por su cuenta. Hombre, lo suyo es dejarlo en auto para que, pues, acaso cambiamos en pleno combate, que no se quede el tío sin moverse. A ver si le vamos a liar y en pleno combate vamos a cambiar, vamos a tener lo otro en manual y vamos a decir, no hace nada, claro, porque no tenemos que volvernos a posicionar sobre él, por así decirlo. Vale, nos dice que las... digamos que en el menú de opciones está puesto en auto automáticamente. Es el básico, el auto, así que no tenemos que cambiar nada si no queremos. Perfecto. Es simplemente por si queremos poner el manual, vale. Vale, y una vez que acabe el combate, automáticamente tomaremos el control de Fidel, al margen de a quien hayamos controlado en batalla. Perfecto. Ah, vale, pero una vez que comencemos la siguiente batalla, controlaremos al personaje con el que terminamos el combate anterior. O sea, que no vamos a empezar con Fidel otra vez, sino si hemos terminado el combate con, por ejemplo, con esta chica, pues empezaríamos con ella otra vez el siguiente combate. Vale, y aquí ya nos explicaré el tema de los roles, que más o menos lo que os estaba contando antes. Ahora que podemos ir poniendo roles a los personajes para que vayan actuando en función de estos roles, de estos papeles, por así decirlo. Vale, perfecto. You can set a particular role for any character once you learn it. Vale, que digamos que lo pueden ir aprendiendo. Hay roles que lo pueden ir aprendiendo un personaje y luego se los podemos poner a otro. Pero solo uno... solo un personaje va a poder utilizar al mismo tiempo ese rol. Vale, que no podemos ponerle, por ejemplo, el asesino de plantas este, que nos da más... hace más daño a las plantas, solo se lo podemos poner a un personaje. Lo pueden aprender varios, pero solo se lo podemos poner al mismo tiempo a uno. Si se lo queremos poner a otro, tendríamos que quitárselo al anterior. Vale, perfecto. Vale. Vaya, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó ahí? Vale, ataques mágicos. Los ataques especiales es un tipo de habilidad que os permite... ah, vale, vale, hacer hechizos. Solo determinados personajes como Mickey pueden utilizar esta signature. Vale, personajes que utilizan artes marciales, por así decirlo, lo que son de ataque, lo que son de golpes, como Fidel, no pueden. Bueno, sí, bueno, son especialidades que tiene cada personaje, en este caso. En este caso ella, como veis. Vale, podemos hacerlo, pues igual que si fuéramos a atacar con Fidel, aquí manteniendo presionado X o círculo haríamos las especialidades que tiene. Vale, perfecto. Podríamos elegir qué, digamos, qué habilidad utilizar. Hemos aprendido, perfecto. Vale, y serían set battle skills. Vale, vamos a mirarlo ahora un momentillo para aprenderlo bien. Vale, ha entrado un miembro en el equipo que es Mickey, perfecto. A ver, vamos a mirar un momento. Vale, como veis, de Fidel solo tengo el ataque doble este, no tengo ninguno más. Y de Mickey tengo los dos, tengo de healing, el de curación y el de bola de fuego. Vale, pues se lo vamos a equipar, yo creo, ¿no? Tengo, de Mickey ahora mismo tiene los cuatro bola de fuego, pero hombre, lo suyo es... man. No puedo poner el de healing ese, por algún motivo no puedo. Ahora. Ah, vale, vale. Tengo que ponérselo para que lo vaya aprendiendo. Ah, que no puedo porque no tengo el libro. El libro que requiere. Como, a lo mejor es el que me han dado, ¿no? A ver. Roles. A ver qué roles tiene. De curación, no tiene ninguno más. Perfecto. A ver, esto ya es cuestión de ir avanzando y ir...
ir más o menos mejorando el cada personaje, estar siempre atento para ir que vayan avanzando un poco. Vale, vamos a ponerle lo de la magia. Vale. Vale, potencia de los hechizos curativos, un 5% más. Y le vamos a poner también lo del MP, que cueste un 10% menos a ella. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya encontrar libros y a seguir aprendiendo las habilidades. No nos queda otra. A ver este, ¿qué nos vendes? Dime qué necesitas y lo tendré para ti. Vale, podemos comprar, podemos vender objetos. Blueberries, que nos recupera 30% de HP. Blackberries, que nos recupera un 30% de puntos mágicos. Nos cura veneno. Mint, hombre, esto es lo mismo si me interesa ya comprarlo. Hombre, tengo 1244, es bastante. Voy a comprar un par de estos que nos cura veneno, porque lo mismo no va a ser útil. Vamos a comprar con mucho 3, no voy a comprar tampoco mucho más. Curar parálisis, voy a comprar otros 3. Es que esto lo compro porque luego vamos a salir fuera y seguramente no van a hacer estas cosas. Un 10% de HP. ¿Cuánto cuesta? 240 que cuesta. Venga ya, chavales. Esta tía es muy cara, ¿eh? Vale, yo creo que en un principio no voy a comprar nada más. No voy a comprar nada más porque es bastante cara la mujer esta. Pero siempre es bueno tener un par de objetos de estos por si las moscas, por si cuando sacamos fuera recibimos la del pulpo, que es posible. A ver, a ver, a ver. Usted no vende nada, ¿no, señorita? Usted no vende nada, ¿no? No parece. Tiki, 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 tiki. Vale, vegetales no quiero. Y era contigo con quien quería hablar. ¡Bienvenido! Armas, armas, armas. Dame armas. A ver, a ver, me gustaría saber... Al ver este tipo de armas, me gustaría saber... ¿Quién las puede utilizar? Ah, vale, se ilumina el personaje que la puede utilizar. Vale, perfecto. Tengo una espada larga que yo creo que está similar a la que tengo. A ver, hace 20 de daño. Yo la que tengo es... A ver, la que tengo... ¿Cómo puedo mirarlo? Tengo que salirme para poder mirarlo, vaya. Qué pena. A ver. Hace 20 de daño, no, es la misma. Es la espada larga. La longsword. Véndeme algo en condiciones. Hace de defensa, ese que tengo. Me está vendiendo exactamente los mismos objetos que tengo. Por lo cual... Vaya mierda de vendedor. Y vender, puedo venderles estos. Bueno, no tengo nada que vender, no hay nada que comprar. Pues nada. Venga, avanzamos. Avanzamos un poquillo. A visitar un poco el mundo abierto. Puntos de skill, de habilidad. Vale, aparecen con el icono ese de la piedrecilla. Vale, son necesarios para aprender habilidades y roles. Vale, se consiguen al final de las batallas. Vale, son... Vale, son muy interesantes para nosotros, para los beneficios que nos conseguimos. Vale, que podemos conseguir, vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Podemos desbloquear nuevos roles. Teniendo nuevos miembros en nuestro equipo. Progresando en la historia. O subiendo el nivel de los roles que ya tenemos. Vale, como habéis visto, algunos roles tenían como nivel 1 de 5. Pues tenemos que eso, según lo vayamos utilizando, van subiendo de nivel. Una vez que lleguemos al 5, al quinto nivel, es posible que se nos desbloquee un rol nuevo parecido al que tenemos. Pero seguramente más fuerte. Vale, es una especie de, bueno, de ir mejorando poco a poco los roles. Vale, los roles que estén activos al final de cada batalla son los que subirán de nivel, por así decirlo. Y además podemos subir el nivel de los roles utilizando skill points, que son los que hemos visto antes, que nos lo dan al final de cada batalla. Vale, perfecto. Seleccionando aprender roles... Bajo el menú de roles del menú principal. Venga, va, perfecto. Especialidades. Son otra especie de habilidades que nos dan una ventaja necesaria en batalla. A ver, ¿esto cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
Vale, se pueden desbloquear con varios métodos y subiendo, aprendiéndolo subiendo de nivel, gastando puntos de skill. Serían especialidades, serían como una especie, yo creo que entiendo que serían como finishers o algo de eso. No sé, las especialidades estas no sé muy bien qué serían, pero entiendo que sí, serían como finishers. Ah, no, no, son, ah, vale, no. Son las especialidades, son lo que hemos dicho antes, esto de farmear vegetales, farmear minerales en determinados puntos del mapa. Vale, perfecto. Las voy subiendo y conforme vaya subiendo, mejores objetos voy a tener de esos puntos. Los que hayáis jugado a los Star Ocean anterior, al anterior, especialmente al último, al Last Hope, había, sabéis que por el mapa pues había puntos así como iluminados que os acercabais y obteníais como unas rocas, en función obteníais diferentes materiales, vegetales, rocas, para luego el tema del crafteo. Pues vale, pues sería esto. Vale, magnífico. Como veis, harvesting, que sería eso. Vale, como veis, nos acercamos al punto de luz, eso que está iluminado en el mapa, y obtenemos diferentes ítems o diferentes objetos. Vale, los verdes serían de plantas y frutas, los amarillos serían de objetos naturales, rocas, etc. Y los azules son de pescado y de vida marina, perfecto. A ver, todos estos objetos estaré diciendo, ¿para qué sirven? Luego sirven, ya lo digo, para el tema del crafteo. Sirve para luego mejorar armas, para luego mejorar pociones, se pueden crear pociones. Vale. Vale, que podemos ir aprendiendo harvesting. Vale, perfecto, bueno, está aquí echando una pequeña chapa. Bueno, venga, que esto es lo que queréis, que se lo sé yo, que estoy diciendo, venga, tío, acaba ya, hombre, que llevas aquí media hora. Pues, hombre, gráficamente ya os digo, no está tan mal. Evidentemente es pasillero, como veis, es bastante pasillero, pero bueno. Ahí estoy viendo un icono. Un icono de punto de guardado. Vamos a guardar la partida. Vale, voy a avanzar un poquillo para ir mirando enemigos y ir viendo un poco el mapa. Pero tampoco voy a avanzar mucho más. Cuando termine me vuelvo aquí, guardo la partida y ya en el siguiente continuamos. Pero bueno, os quiero enseñar un poquillo estos enemigos, a ver qué tal son. Teniendo el punto ahí de guardado. A ver, ¿qué me estás contando? Encuentros. Vale, una vez que ataquemos enemigos o seamos atacados por enemigos, mientras exploramos, vale, pasaremos al modo encuentro y empezará la batalla. Aquí en este juego no hay ruptura de pantalla como en juegos antiguos. Aquí directamente, tal cual, atacamos y empieza el combate. Vale, nos acercamos a un enemigo y le atacamos. Aquí es círculo. Vale, si apretamos el círculo, o sea, el cuadrado, nos protegemos para no atacar. Pero nuestros aliados atacarán. O sea, que hacen lo que les sale de las narices a los aliados. Ay, me interesa el tema de huir de los combates, eso sí me interesa, si se puede huir aquí en este juego, porque evidentemente va a haber enemigos a los que no vamos a poder vencer en un principio, entonces. Vale, si conseguimos atacar a los enemigos antes de que se den cuenta de que estamos ahí, pues bueno, tenemos una ventaja, va, lo de siempre, digamos una especie de que hacemos más daño, un ataque preventivo, por así decirlo. Y en cambio al revés, ¿no? Si son los enemigos los que nos atacan sin que nos demos cuenta, pues nos aumenta el daño que nos van a hacer. Bueno, lo de siempre. Y, vale, las batallas concluyen una vez que el equipo ha eliminado a los enemigos. Y recibiremos todo, bueno, lo que hemos visto antes, el tema de la experiencia, el dinero y los puntos de skill para subir las habilidades y todo eso. Vale. Ah, esto es. Vale, perfecto. Vale, si conseguimos, moviendo a nuestro personaje fuera de la línea azul, por así decirlo, que debe haber una línea azul, vale, que representa el perímetro del mapa, escaparemos. Pero durante ese tiempo los aliados van a seguir peleando. Vale. Una vez que escapamos, vale, nuestro equipo saldrá del combate. Pero no recibiremos ni experiencia, nada, vale, no recibimos nada. Bueno, sí, lo de siempre, el típico juego de rol, no, tampoco. Vale, de vez en cuando el perímetro va a estar rojo en lugar de azul. Eso significa que no vamos a poder huir. Van a ser combates obligatorios. Solo ocurrirán con enemigos especialmente poderosos. Vamos, que nos van a matar básicamente. Cuando eso ocurra, estamos todos fuckers. Vamos a atacar a este. Bien, bien ahí, ataca ahí, sí señor. Perfecto. Finishes.
9 de experiencia. Como veis, no he querido utilizar tampoco gran parte de la magia, por si acaso. Voy a guardármela por si acaso, porque no sé qué longitud tiene este camino. No quiero utilizar puntos de MP. Cofre, 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 cofre. Hay que revisar todo, ¿eh? Blackberry, por dos. En este juego hay que revisar todos los caminos, que como veis, es lineal, pero siempre hay algún objeto oculto. Vamos a pillar este por la espalda. Me ha pillado. Un Gerel, esto ya estaban en el anterior Star Ocean. No, por lo menos por ahora Miki la verdad es que está bien, porque se mantiene alejada, que es lo que me interesa. No por nada, sino porque ella es la curandera y necesito que se mantenga ahí. Vale. Esto mando más de experiencia, mando 25. Me interesa esto, me interesa que ella se vaya quedando aquí un poquillo al margen. ¿Y cómo paso yo esto? Ah, por aquí abajo. Tiki, tiki, cangrejos, cangrejos, cangrejos. Por aquí, a ver qué hay. No hay nada, no hay ningún cofre, no hay nada. Oh. No hay nada. Ah, mira, por aquí, que hay aquí como una especie de saliente aquí en el minimapa. Tampoco hay nada. Ah, sí, sí, un cofre, 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 cofre. Este cofre bonito, ¿eh? ¿Cómo que está cerrado? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo estás, container? ¿No puedo abrirlo? No sé por qué. No lo sé. Lo mismo necesito algo por aquí o algo de eso, no sé. Lo mismo es que no puedo abrirlo todavía. Hombre, el cofre ese es distinto, como veis. Es distinto a este que tenemos ahí en pantalla, con lo cual entiendo que va a ser bastante mejor. Vale, la están atacando. Sí, sí, sí. ¡Deje en paz a Miki! ¡Deje en paz a Miki! Bien, 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 se ha curado. He subido de nivel. A ver, entiendo que voy subiendo de nivel, pero voy subiendo yo solo, no sube el otro personaje. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No sé. Me ha saltado el resultado ahí de combate, pero no. A ver, un momento. Es que me gustaría saber si subo yo solo de nivel o subimos todos. Entiendo que subo yo solo, el personaje que tiene equipado el objeto este. ¿Dónde puedo ver el nivel? No sé dónde puedo ver el nivel. No, hombre, en ítems no, pero... En ítems no, pero... Especialidades... Vale, de todas formas hay una cosa que todavía no nos han explicado, que es una especie de ataques especial, una especie de finisher que tienen estos personajes, pero que luego por lo visto se desbloquean más adelante, cuando vayamos aprendiendo, cuando vayamos avanzando más en el juego. Tiene una especie de finisher con una barra que aparece en la parte derecha, me parece que es. No sé, la verdad es que no sé dónde ver el nivel que tiene cada personaje. Tiene que haber alguna manera. Ah, en el status, vale, perfecto. Esto es lo que quería ver. Nivel 3, experiencia 84. Vale, esto es lo que quería ver. Y Miki tiene nivel 3 también, lo cual es sospechoso. No lo sé, lo mismo estoy subiendo el nivel a todos por igual, pero yo creo que no, ¿eh? Voy a seguir combatiendo para echar un vistazo. Es que eso quiero saberlo, porque oye, si todos suben el nivel por igual, mejor que mejor. Pero no lo creo, supongo que tendré que ir cambiando el objeto este de experiencia a cada personaje. Vale, ataque preventivo, magnífico. Hostia, estos tíos son fuertes, ¿eh? Los pescaditos estos. Dejar a Miki, tío, dejar a Miki. Qué manía tienen de atacar a ella, ¿eh? Como saben que es la que cura. Ah, está, llevo un ataque especial, hombre. Por atacar a Miki. 225 dinero. A ver, esto ya evidentemente es... pues eso, a mi ritmo, ir farmeando todo lo que quiera para ganar más dinero, para ganar experiencia y ir subiendo de nivel. Y contra más farmemos, pues evidentemente... Vale, a ese que me ha pillado, ese me ha pillado. Estos merecen un ataque especial. Son muchos y contra más enemigos haya,
Es preferible acabar el combate rápido. Vale, cúrate ahí, Mickey, bien. Mira, cuando tenga un combate así con menos enemigos, así más facilillo. Vale, he subido nivel, perfecto. A ver, vamos a hacer la prueba. He debido subir yo solo de nivel 4 y ella 4. No sé. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Da la sensación de que subimos los dos por igual. Da la sensación de que subimos los dos por igual. No lo sé, eso tengo que asegurarme bien. Yo digo, ahora cuando este... Cuando hay un combate un poquillo facilillo así contra algún enemigo, cambio y controlo a Mickey un poco para ver qué tal. Tiki, tiki, tiki. A ver, estaréis diciendo, pues es bastante simple esto. Sí, es un sistema simple, pero oye, ya os digo, ahora porque los combates pues son facilillos y no dan mucho problema, pero... A ver, me ha pillado. A ver, vamos a cambiar a Mickey, a ver qué tal. A ver, me ha pillado ahí. No, es que el problema es que me atacan, básicamente, no me deja... Vale, perfecto. Vale, digamos que la sanadora no me convence demasiado porque tarda en lanzar los hechizos. Yo soy más cañero. A ver, a ver, a ver, que esto ya es... Aquí ya hay más lío. Aquí ya hay más lío. Tengo que dar la vuelta por aquí, a ver. No, vale, llegaría al mismo sitio, voy a ir por aquí antes. Que quiero, no quiero dejarme nada sin revisar, pues si hago un cofre o algo eso. Y también por el tema de la experiencia. Vale, vuelvo a cambiar a Fidel, que es el que me convence. Yo es que en este tipo de juegos casi siempre utilizo a guerreros. No, a mí es que el tema de sanación no me convence. Me gusta más estar controlando yo el que ataca. Ya dejo que sea la inteligencia artificial la que controla todo el tema de las curas y de los ataques mágicos. Vale, por aquí no puedo. Por aquí. Entiendo que si guardo la partida, respawnarán los enemigos. No lo sé. Cofre. Fish Scales. Vale, esto merece un ataque especial. Estoy pensando cuando se me acabe en los puntos mágicos, la verdad es que. No sé cómo recuperarlos, aparte de dormir en un sitio, pero claro, si te pillan en plena zona de estas, pues no sé cómo vas a recuperar los puntos mágicos. Tendría que gastar objetos de esos que hemos visto, de estos que tengo en el inventario, pero la verdad es que no me apetece. Lo digo porque, oye, claro, no es lo mismo hacer combates simplones todo el rato con ataques simplones que empezar a hacer ataques cañeros. Eso tengo que mirarlo también. A ver qué hay por aquí. Lol. Cúbrete, Mickey, cúbrete, que estás recibiendo ahí por todos lados. Perfecto. Subo nivel. Level up. A ver. Si hemos vuelto a subir los dos, o he subido yo solo. Nivel 5. Nivel 4, no, vale. Soy yo el que sube, vale, perfecto. A ver, subimos. Ella también sube porque evidentemente por combatir, pero vamos, subo yo más rápido por tener el objeto ese. Que era lo que quería saber yo, si realmente el objeto este subía a todo el equipo, solo el que lo tiene equipado. Tiki, tiki, tiki. ¡Hola! Estoy viendo ahí unos bicharracos, cuanto menos sospechosos. Ataque preventivo, les hemos pillado ahí. Con el carrito a este lado. Listo. Objeto. Han respawneado esos tíos. Arcane Bracelet. Un brazalete de Arcane. A ver qué es lo que hace. Máximo puntos mágicos un 3%. Ese es bueno para esta chica, es bueno. Para Mickey es bueno. Pero como no tengo espacio para más, pues nada.
A ver, estoy viendo que hay unos bicharracos. Y esos son cuanto menos complicados. Si son como los del... lo del juego anterior, lo del Last Hope, esos tíos son complicados. Entonces lo mismo me interesa pasar de ellos por aquí. A ver ahí abajo qué hay. O volver... nah, me han pillado. Ah, bueno, no son... no son tan complicados, ¿eh? Pensaba que iban a ser más, pero se han llevado... la bola de fuego esta de Mickey les funde, les funde, pero bien. Ah, y mis ataques especiales también, pero vamos. Vale, vale, no. Pensaba que iban a ser más complicados. Hala, ha subido nivel Mickey, yo creo. Venga, seguimos. Pescadito. Tiki. Hala, hasta luego. Estos tíos dan bastante experiencia. Los pescados estos dan más experiencia que las tortugas grandes esas. Vale, ahí están esos. Hombre, hemos subido bastante de nivel. 5 niveles son bastante. Blueberries por 3. Y aquí ya no hay nada más. Pues a por los enemigos estos. Ahí va, la han tirado al suelo, No ataques a Mickey, tío. No ataques a Mickey. Estúpido cosechador marino. Vale, perfecto. Hemos venido por aquí. Me quedaría esta zona y luego me quedaría eso que estaría. Sería la siguiente. Vamos a ventilarnos esta zona y avanzamos a la siguiente. Y si hay un punto guardado, yo creo que ahí lo dejaríamos. Esto ha sido una especie de primer inicio aquí de Star Ocean. Ya os digo, ahora puede parecer simplón, pero luego... a ver, luego las cosas van cambiando. Ya cuando tenemos más personajes, la cosa va a cambiar. O sea, ya la cosa va a mejorar, los enemigos van a ser más duros. Vamos a tener más habilidades, vamos a tener más puntos mágicos. Nivel 6 ya. Wooden Stick. Yo todos los objetos los voy a ir cogiendo, porque luego siempre para luego el crafteo viene muy bien. A ver, no he visto por ahora ningún punto de estos de extraer nada. Lo mismo es que tengo que aprender alguna habilidad o algo eso. Bueno, avanzamos a la zona siguiente. Costa de Minoth. Punto de guardado. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a hacer un guardado y ya... en el siguiente vídeo vamos a continuar. No sé si me voy a dedicar yo aquí a farmear para subir un poco de nivel. Bueno, la verdad es que tengo bastante. Estoy subiendo bastante rápido. Con el tema este del objeto, Fidel le tengo a nivel 6 ya y a Mickey le tengo al nivel 5. O sea que estaban subiendo ambos bastante rápido. Ya os digo, si os está pareciendo un poco simplón, no os preocupéis. Ya más adelante tendremos mejores objetos, tendremos mejores armas, más personajes. Los enemigos serán más duros y ya el tema de las habilidades y de los roles empezarán a morar bastante más. Pero bueno, la verdad es que para ser un primer inicio no es tan malo como lo pintaba la gente, que decía que el gráfico de PlayStation 2, pues hombre, no es tan malo, o sea, no es una maravilla. No es un Witcher o no es un Skyrim, pero oye, es un juego de rol japonés que a los que os gusta el rol, pues oye. Esto es Star Ocean, Integrity and Faithlessness. Esto es el Templo Ronin. Si os ha gustado, un like. Y nos vemos en el siguiente, en el segundo vídeo. Un saludo, chao.